Germán, ¿qué tal? Buenos días. Carolina Biderman y Joel Albarrán te saludan. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Buen día. Buen día. Bueno, Germán, contanos un poco sobre esta medida de colaboración que han generado ustedes desde el Colegio de Farmacéuticos. Bueno, primero esta nace de una iniciativa del Observatorio de Salud, Medicamentos y Ambiente que tenemos en el Colegio Farmacéutico de Córdoba, del cual se nutre de la información científica que aporta el Departamento de Capacitación de Responsabilidad Social del Colegio y de el relevamiento o el trabajo en campo que hace nuestra red de farmacia, que está estratégicamente distribuida en toda la provincia y sobre todo en aquellas localidades más lejanas, aquellos barrios más alejados. Uh-huh. Entonces podemos tener una percepción real de lo que está pasando. Y también entendemos que podemos ser muy importante como primer barrera de contención, sobre todo en este tipo de situaciones donde hay mucha desinformación, la gente entra en pánico. Entonces, lo que vamos a hacer es como un checklist de preguntas simples al paciente que se presente en la farmacia con un síndrome febril. Uh-huh. Así que bueno, eso es un poco la iniciativa. Y después, dependiendo de las preguntas o de las respuestas que dé a esas preguntas, recomendarle la derivación a algún centro de salud o a algún médico, ¿no? Bien. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel Albarrán te saluda. Mi inquietud tiene que ver si han hecho trabajos similares con otras situaciones y si la gente es colaborativa o quizás más renuente a contestar estas encuestas. No, sí, ya lo hemos hecho con anterioridad. Después la idea es poner toda esa información a disposición de las autoridades sanitarias que lo requieran, a modo de empezar a generar por lo menos información o estadísticas, y también con la idea de que se tome la farmacia como una extensión del sistema público de salud, ¿no? Para que vos tengas una idea, nosotros cada una visita de un paciente o un médico, nosotros tenemos 5 visitas. Entonces tenemos mucho contacto con la gente. Hemos hecho campañas de prevención sobre alacranes, sobre detección temprana de diabetes, sobre hipertensión. La verdad que trabajamos mucho hacia la comunidad y toda la información que vamos registrando a través de esas campañas las ponemos después a disposición de la autoridad sanitaria a modo de que sirva como para la próxima como prevención o datos estadísticos que ayuden a tomar decisiones antes de tiempo, ¿no? Uh-huh. Germán, bueno, esto también evidencia que la gente se automedica, si va, digamos, primero a la farmacia y ustedes terminan siendo como primera barrera. ¿Cómo es el trabajo de ustedes ante estos casos? Bueno, justamente lo que se está tratando de a través de esta, en este caso particular, esta encuesta, justamente que la gente no se automedique. Uh-huh. Que la gente antes de medicarse recurra al profesional médico, asistirlo a nosotros justamente en evacuarle cualquier pregunta en base al síntoma que presente y darle la tranquilidad necesaria a través de la información y sugerir la derivación al especialista, justamente para que la gente, por más que recurra al asesoramiento del personal farmacéutico, respetemos todos los canales lógicos que debería transitar un paciente, ¿no? Claro. Así que también ese es el objetivo De esta iniciativa. Bien, bueno, Germán, muchas gracias por la comunicación. Así que, bueno, todos aquellos que están del otro lado, si van a comprar algún medicamento, bueno, es importante que accedan a realizar esta encuesta para poder contar con la información. Sí, te quiero aclarar, disculpadme, sí, que la encuesta estaba diseñada para dengue, que es un tema que nos preocupa mucho, sí, pero bueno, ahora incorporamos también coronavirus, entonces bien, también queremos hacer un relevamiento sobre esa patología que nos está preocupando. Poner todo a disposición. En la página del colegio, si quieren entrar también, que es www.colfacor.org.ar, podés, en una parte que dice información sobre dengue, y también, bueno, ahí hay una información que ponemos a disposición, no solo de nuestros profesionales, sino también del público en general.